Amigos, déjate guiar a través de nuestras voces, voces al mundo de los libros. libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. El Club de los Psicópatas John Katzenbach 40 Cosas de las que nunca habrían querido enterarse. Rose, una mañana de diciembre, una semana antes de Navidad, esperó a que Kate saliera de casa y fuera a cubrir su turno en la UCI. Ella le había mencionado la investigación por negligencia en la que parecía estar involucrada, pero sin quejarse. Todo saldrá bien. Fue lo único que dijo, sin sonar del todo convencida. Luego añadió. Yo no cometí ningún error. Esta declaración le hizo pensar a Ross que tal vez sí lo había cometido, pero sin darse cuenta. Connor estaba arriba, durmiendo en su habitación. Ross sabía que había estado en contacto con los funcionarios de admisiones. Sus calificaciones del semestre de otoño fueron sobresalientes, pero tal vez no le servirían de nada. Por su parte, él temía que le llegara a su nieto otro libro por correo u otro paquete de UPS con un póster, una sudadera o una bandera con insignias provocativas. Sacó la laptop de la mochila de Connor, la llevó a la cocina y la colocó sobre la mesa. Al mismo tiempo oyó movimiento en el piso superior. Una puerta se abrió y se cerró. El sonido de la ducha. Minutos después oyó pasos descendiendo por la escalera. Volteó a ver a Connor cuando entró a la cocina. ¿Comprendes que estamos siendo atacados? Sí, contestó Connor. No fue la típica respuesta adolescente de apenas estoy despertando o no quiero hablar de eso ahora. Más bien, era como si hubiera estado recostado en la cama toda una hora pensando en la situación en que estaban todos, mientras se servía una taza de café. Dijo, ¿Lo que nos ha estado sucediendo? Vaya, es algo muy moderno, como en cámara lenta, como no sabes qué viene a continuación. Es una situación que se actualiza día a día, algo inherente a nuestros tiempos. Puedo destruir sus vidas sin levantarme del escritorio. Solo tengo que hacer clic aquí y por allá. Tal vez como decir, puedo matarlos sin matarlos. Es lo que parece. Dijo. Ross supuso que era verdad. Connor negó con la cabeza y agregó. Y no hay manera de defenderse. Es como ausencia de evidencia. Me puse en contacto con todas las universidades a las que solicité ingreso y les dije: No soy miembro de ningún grupo moderno de juventud hitleriana. No estoy suscrito a KKK Quarterly, si acaso existe una revista llamada así. Pero, ¿cómo lo pruebo? ¿Alguien me habrá creído? No lo sé. Me gustaría pensar que sí, pero lo dudo. A mí me gustaría tomar un curso, dijo Ross: ¿De qué? De odio informático. Connor asintió: ¿Debería pedirle a Nicky que venga? preguntó. Buena idea, respondió Ross. Es probable que ella también tenga dificultades. Vaya que las tiene, pero no pienso hablar de eso contigo, pensó Connor. Nicky se había levantado temprano para un entrenamiento intenso en una fresca mañana. Traía ropa térmica, audífonos intraauriculares y un ritmo de kilómetro y medio cada seis minutos. A pesar de que era muy temprano, algunos conductores salían de repente entre la oscuridad y ella solo podía imaginar que cada persona que pasaba manejando la veía y pensaba vaya, ¿qué no es esa la chica de senos pequeños que vi cogiendo con su novio? La música que escuchaba se fundía con el golpeteo de sus zapatillas deportivas sobre las aceras, como una risa burlona. El aire helado parecía robarle el aliento, pero eso solo la hacía acelerar el paso. Con el rostro enrojecido por el esfuerzo, igual de enrojecido por la humillación, iba dando la vuelta en la esquina de la última calle cuando escuchó el vip de un mensaje de texto de Connor. Se detuvo a leerlo. Ven a mi casa. PM1 tiene preguntas. Enseguida supo qué tipo de preguntas podrían ser. Ninguna que deseara responder. Contestó. Te veo en dos. Guardó el celular en su bolsillo y empezó a correr los cuarenta metros que faltaban para llegar a casa de Connor. El sudor se había acumulado entre su cuerpo y la ropa deportiva. Tenía el cabello recogido en una coleta y acomodado debajo de un gorro de lana. Se quitó los ajustados guantes sintéticos y sintió el frío estrechar sus manos en una especie de saludo invernal. No le pareció necesario ir a casa para ducharse y arreglarse. Supuso que lo que PM1 quería saber no exigía que se viera presentable. Rose acomodó tres sillas. Él y Nicky se sentaron a los costados de Connor. Muy bien, dijo, muéstrenme algo sobre cómo matar que hayan encontrado en la Dark Web. Connor puso los dedos sobre el teclado y titubeó. ¿Estás seguro? Ross solo asintió. De acuerdo, no es difícil, explicó su nieto, golpeando algunas teclas. Una imagen completa en rojo y negro de lo que alguna vez fue un hombre, pero ahora solo era un torso sin cabeza atado a una silla en un sótano en algún lugar, se abrió ante ellos. ¿Ves lo que quiero decir? Rose se quedó mirando un momento la fotografía. ¿Eso es real? preguntó. Tal vez sí, tal vez no. Alguien podría decir que sí, pero ¿será cierto? Con una laptop se puede producir casi cualquier imagen que se desee, respondió Nikki. Si quieres algo real, garantizado, interrumpió Connor. Puedo buscar algunas decapitaciones de Isis. Rose negó con la cabeza. No creo que sea necesario. Te creo. Dijo el abuelo y se quedó callado un momento. He estado pensando mucho las cosas. Ah, sí. No me digas, pensó Connor con irreverencia. Todos las hemos pensado y no pensado, se dijo Nicky. Lo que los detectives te pidieron fue que recrearas el camino que te llevó a esa sala de chat la primera vez, ¿cierto, Connor? Dijo Ross. Así es. Creo que es inútil. Eso parece. Dijo Nicky. Pero necesito que recuerdes algo. Dijo Ross. Bueno, los insulté. Les dije damitas, señoras, o sea, fue una actitud infantil. Miró a Nikki y ella asintió. No, agregó Rose sin prisa. Escuché cuando les dijiste eso a los detectives. Querían saber lo que tú hiciste. Es una manera errónea de ver esta situación. Para ser honesto, no me importa cómo les hayas llamado. Lo que me interesa son los números. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Nikki debe de haber parecido confundida porque Rose añadió. 5. Menos el que maté. Entonces quedan máximo cuatro. No añadió espero, pero eso era lo que sentía. De acuerdo. ¿Y ahora cómo los encontramos? Les preguntó a los dos adolescentes. Ellos se miraron entre sí. Será mejor no hacerlo, dijo ella. Vamos, Nicky. Debe haber alguna manera de rastrear a estos tipos. Ustedes son buenos en esto, insistió Ross. Lo somos, y en efecto hay maneras, dijo Connor pero están más allá de nuestras posibilidades técnicas. Necesitamos conocimiento y equipo con el que no contamos. Si tuviéramos un millón de dólares para contratar a un tipo con estudios avanzados en tecnología de la información quizás, o si tuviéramos un contacto en el FBI, en el área de cibercrimen, o si conociéramos a alguien en Silicon Valley, que pudiera tomarse algo de tiempo y dejar a un lado un trabajo que consiste en inventar el siguiente aparato o programa que todo adolescente querrá tener, y que estuviera dispuesto a ayudarnos. Sin embargo, alguien así también sabría que, aunque llegara a averiguar quiénes son estos tipos en la red, eso no nos diría quiénes son en la vida real. Recuerda que Internet favorece el anonimato. En el mundo cibernético hay muchas cosas que son ciertas y precisas, pero tal vez son muchas más las que no lo son. Explicó Nikki. Rose se meció hacia atrás, se sentía desalentado, demasiado viejo, como si alguien le estuviera diciendo, Se acabó tu tiempo, anciano. Bueno. Dijo, pero necesitamos hacer algo porque, de otra manera, estos individuos van a arruinar nuestra vida. Guacamole, dijo Connor. ¿Cómo dices? Es un juego en el que tratas de golpear topos que salen de un tablero al azar. Es muy difícil ganar. Genial. Más desánimo, pensó Ross. Tal vez lo único que podemos hacer es tratar de anticipar cómo intentarán jodernos la próxima vez, dijo Connor. A Ross le pareció que eso sería inútil. Guerra. Pero no como la que recuerdo, pensó. Muy bien, dijo y se quedó meditando un instante. Empecemos por su nombre, por ejemplo. Los muchachos de Jack, ¿nos dice algo? Sí, exclamó Nicky. Dejó que el silencio reinara en la cocina antes de añadir: En el mundo de los asesinatos solo hay un Jack. Quatchapel, Londres, 1888, murmuró Connor. Me río cuando quieren parecer tan inteligentes y. Cuando sintió que habían hablado lo suficiente de asesinatos despiadados para una mañana común, Ross le agradeció a Connor y a Nicky, y dijo que le habían dado mucho en qué pensar, aunque no compartió con ellos sus temores, supuso que su perspicacia les permitiría imaginarlos. Se dio cuenta de que esa mañana, cuando despertó, lo único que conocía de Jack el destripador era lo común, lo superficial. Ahora que Connor le había mostrado decenas de registros de información sobre el asesino y sus crímenes, empezando por Wikipedia y pasando por diversos ensayos académicos, en muchos casos especulativos, sabía mucho más de lo que le habría gustado. Las lecturas lo dejaron muy inquieto. Esto fue lo que aprendió gracias a la investigación. El Jack original era un depredador, acechaba, fastidiaba, escribió y envió cartas a los diarios, como estimado jefe y desde el infierno. La policía nunca pudo detenerlo. Tal vez la locura sí pudo y lo hizo terminar en un manicomio, o quizá decidió viajar a un país distinto e iniciar su vida criminal en un nuevo lugar y bajo un nuevo nombre, o tal vez enfrentó un suceso nunca identificado. Lo atropelló un carruaje, algún tipo de tifoidea, cáncer, Quizá nada. Es posible que solo se haya ido de Whitechapel a Birmingham o Manchester, que haya continuado matando y que nadie se haya dado cuenta porque las prostitutas de la Inglaterra victoriana no eran valiosas. Si hubiera asesinado a empresarios industriales o aristócratas, tal vez Scotland Yard lo habría encontrado, pero no fue así. Pero eso no importa. El caso es que Jack se convirtió en historia y se volvió famoso. Su celebridad, sin embargo, no se debe a la cantidad de gente que mató, ya que después hubo otros que asesinaron a muchas más personas. Se volvió famoso por su brutalidad, por la época en que vivió, por su capacidad de huir, por su habilidad para manipular información en el mundo en que vivió. Se volvió suficientemente famoso para que los escritores, los médicos forenses y la gente curiosa y obsesiva continúe tratando de averiguar hasta ahora quién fue. Ross leyó las palabras del destripador o, al menos, las palabras que las autoridades creen que escribió. Me río cuando quieren parecer tan inteligentes y me dicen que están tras la pista correcta y... Odio a las prostitutas y no dejaré de destriparlas hasta que me arde. Ross ahora sabía mucho más de lo que nunca deseó saber. Recordó lo que Connor les contó a los detectives. Dijeron que eran los muchachos de Jack, que yo los había insultado y que por eso nos iban a matar a Nicky y a mí. Y la policía pensó: ¿Qué tipo de motivo es ese? Ross continuó analizando. Tal vez sea el mejor motivo posible, si te sientes descendiente espiritual del más famoso asesino y hostigador de la inocencia. Siguió procesando la información de la misma manera que lo había hecho cincuenta años antes, sumando y restando, tratando de resolver la ecuación de la muerte. Conoce al enemigo, comparó lo que sabía con lo que no. Pensó, no dejaré de destriparlas. ¿Qué es lo que quieren estos hombres? ¿Arruinarnos? En este momento, eso es justo lo que parece. Causarnos todo tipo de problemas, arruinar nuestras vidas y jodernos satisfaría a los muchachos de Jack? ¿La destrucción de la existencia podría sustituir al asesinato en la mente de un asesino? Reflexionó Ross. La respuesta era demasiado compleja. Nicky y Connor se fueron. Su nieto insistió en caminar con su novia los pocos metros entre su casa y la de ella. Rose se dio cuenta de que era resultado de todo lo que habían estado investigando sobre Jack. Algo como, sé que no hay un asesino afuera acechando desde los matorrales, pero de todas formas me voy a cerciorar. Rose fue a su oficina y se quedó mirando la caja de seguridad de metal. Un rifle de casa 30.06, la 357 Magnum, municiones, pensó. No son suficientes, en absoluto. También, el mal puede hacerte sentir desnudo. Afuera de casa de Nicky, Connor le dijo, No estamos a salvo. Ella cayó y asintió. Estoy tratando de que eliminen el video del sitio. Envié un correo a la empresa y les dije que esa publicación no estaba autorizada. Me dijeron, vamos a averiguar. Esta mañana seguía ahí, pero tal vez ya lo quitaron. Voy a verificar. El daño ya está hecho. Espero que no, pensó Nicky. Pero luego se dio cuenta de que Connor tenía razón. Lo comprendió. Perdí algo que nunca voy a recuperar, negó con la cabeza. Trató de borrar cada una de las imágenes que le proporcionaron placer, mientras solo les pertenecieron a ella y a Connor, pero que le provocaron un inmenso dolor en cuanto comprendió que ahora le pertenecían al mundo entero. Era una perversión de la intimidad. ¿Qué ha pasado con tus solicitudes? preguntó para cambiar de tema. Me estoy esforzando, contestó Connor. Todos lo hacemos, pero necesitamos pensar en cómo podrían atacarnos ahora. ¿Mis solicitudes? Es posible. ¿La queja contra el restaurante? ¿Las acusaciones de negligencia contra PM2? ¿Nuestras cuentas bancarias? Quizá... No, eso no, dijo Connor. Porque si atacaran nuestras cuentas, la policía o la seguridad bancaria podrían involucrarse. ¿Entonces será algo más? Sí. ¿En qué somos vulnerables? en qué tenemos capacidad limitada para luchar. Ambos sabían la respuesta a esa pregunta en todos los lugares en los que no habían pensado. Supongamos que presentan una queja anónima diciendo que has estado utilizando drogas para mejorar tu desempeño deportivo y el estado inicia una investigación y anula todas tus victorias en las carreras como le sucede a los atletas olímpicos que pierden sus medallas, dijo Connor. Nikki se puso tensa o que lograran tener acceso a tus registros académicos y modificaran los resultados de tus exámenes", dijo ella. De pronto, Connor empezó a respirar con dificultad. "Todo lo que consideramos una victoria podría convertirse en un fracaso", dijo. "Necesitamos pensar como ellos lo harían", agregó. "Como asesinos, como Jack". Nikki sintió en su interior tanto frío como el que le provocaba el aire helado del exterior. ¿Podemos hacerlo? Dijo, pero como no estaba segura de ello, regresó a lo que le parecía cierto. Hemos estado estudiando. Sabemos cosas. Agregó. Cada una de las palabras que salieron de sus labios la asustaron más que nunca. Rose pasó casi todo el día frente a la pantalla de la laptop, aprendiendo sobre Jack, sobre otros asesinos y otros crímenes a lo largo de décadas y siglos. Un aprendizaje a toda velocidad sobre el mal. Luego lo abordó de otra manera y empezó a estudiar las guerras. Hizo un repaso raudo de von Clausewitz. Toda guerra presupone la debilidad humana y de Sun Tzu. Dale a tus enemigos lo que esperan. Esto los colocará en una situación de predictibilidad. Mientras tú esperas el momento extraordinario, lo que ellos no pueden anticipar. Maquiavelo Hemingway y Tolstoy. También leyó y releyó párrafos de Ulises S. Grant y William Westmoreland, aunque detestaba a este último porque fue bajo sus órdenes que tuvo que unirse al patrullaje durante el que Freddy fue asesinado. Hacia el final de la tarde, le pareció que sabía muchísimo más y muchísimo menos. Kate llegaría en cualquier momento, así que le avisó a conora a gritos que saldría a comprar algunas cosas. Su mente estaba repleta de la neblina de Londres de más de un siglo atrás. Durante algunos minutos solo manejó sin rumbo, viendo cómo la incipiente puesta de sol hacía desaparecer la luz y le daba la bienvenida a la oscuridad. Luego, invadido de forma abrupta por una ansiedad que parecía aumentar con el anochecer, manejó hasta el almacén de una importante cadena de artículos deportivos en un centro comercial a 50 minutos de distancia. Compró una escopeta Remington calibre 12 y una caja de cartuchos. En el muro de exhibición, junto a una serie de este tipo de armas, había fusiles de asalto AR-15 semiautomáticos, imitación del M16 que él usó en Vietnam. Junto a este había réplicas del AK-47 que usó el enemigo. Consideró comprar el AR-15, pero sabía que las primeras versiones que llegó a conocer también, muchos años atrás, eran propensas a atascarse. Por lecturas que hizo en algún momento, estaba al tanto de que esa falla en particular había sido eliminada en los modelos para civiles, pero su recuerdo era demasiado intenso. Ver las versiones del Kalashnikov los había en dorado, plateado e incluso en un modelo camuflado. También le resultó muy difícil. Fue el arma que mató a Freddy. Se sentiría maldito si llegaba a tocar uno, ni pensar en usarlo. Por eso se decidió por la escopeta. Supuso que la lluvia de balas que esta era capaz de lanzar sería más adecuada si, por alguna razón, llegara a caer en manos no entrenadas, Connor, Kate, Nicky. Luego vio otra réplica. Esta era del cuchillo kabar que portaban en su cinturón todos los marines en Vietnam. También lo compró, junto con dos latas de gas pimienta líquido para rociar. Cuando llegó a la caja, el empleado marcó sus artículos sin siquiera mirarlo. Pensó que tal vez parecía uno de esos dementes preparándose para el fin del mundo, o un chiflado de algún grupo neonazi, canon o de la milicia de Michigan que planea dar un golpe de estado. Mencionó algo sobre la temporada de cacería, pero el empleado lo ignoró y cuando terminó de empacar las armas solo le dijo como a todos, Que tenga buen día. Ya era de noche cuando llegó a casa. Mientras manejaba por su calle vio que todo estaba en calma. Desaceleró para ver las luces en la casa de los Templeton, todas apagadas, todo en silencio. Lo atravesó un rayo de temor. Tal vez ya están muertos. Inhaló y exhaló, se dijo a sí mismo que debía tranquilizarse. Miró atrás y al frente de la calle, también entre las casas adyacentes. Más silencio, más normalidad. Ornamentos de las fiestas de fin de año por todas partes. Penados de alambre con luces blancas parpadeantes. Gordo Santa Claus en sus trineos de plástico algunos listones de nieve mojada sobre debilitados prados verdes que en la noche se veían negros. Por su mente pasó el cliché silencio sepulcral, pero mejor se forzó a pensar todo en orden. En su casa había una sola luz afuera, sobre la puerta del frente y en la ventana, un brillo de diversas tonalidades proveniente de las luces del árbol de Navidad que dejó encendidas. Decoraron el árbol apenas esta semana. Les pareció que podría distraerlos de todo lo que les estaba sucediendo, así que disfrutaron esos minutos en que las luces y los bulbos de colores reemplazaron la sensación de miedo que todos tenían. A Connor y a Kate les agradó en particular colocar la estrella en la punta. Invitaron a Nikki a ayudarles. Ella se deleitó poniendo los témpanos plateados en las ramas. Ross volvió a inspeccionar el vecindario. La aparente calma del mundo suburbano parecía peligrosa. Le dio la impresión de que el lugar estaba en un precipicio arenoso golpeado por oscuras y hostiles tormentas, por enormes olas, en peligro de deslizarse hacia un vasto y colérico mar. Detuvo el automóvil en el acceso vehicular de su casa y lo apagó. Se quedó sentado por un momento. Los recuerdos lo invadieron. Cuando él y Kate eran jóvenes y estaban en la universidad, en una ocasión que estaban desnudos y recostados sobre la cama de uno de los dormitorios, ella, aunque sabía la respuesta, le preguntó, ¿Viste muchos combates en Vietnam? y él contestó, si has visto por lo menos un combate, ya viste demasiado. Ross recordaba con claridad estar sentado frente a un joven consejero de la Administración para los Veteranos. Fue poco después de que Connor llegó a vivir a su casa, tal vez uno de sus peores octubres. El consejero era un terapeuta entusiasmado que parecía haberse graduado unos minutos antes, con su título recién impreso en la mano. Ross ignoró 90% de lo que dijo el joven, en especial cuando se refirió a los problemas del pasado como basura que uno puede simplemente desechar y olvidar. Sin embargo, uno de sus comentarios perduró. Lo que sucedió en el extranjero jamás lo abandonará. Usted tiene que colocarlo en un lugar distinto en su interior para poder construir una vida normal. Eso fue lo que hice, se dijo en voz alta. Miró alrededor. Le pareció que el desafío consistía en equilibrar todo, las vidas del pasado, las vidas del presente, las vidas del futuro. Mientras todas esas contradicciones y confusión emitían desagradables ecos en su mente, reunió sus nuevas armas. Le dio gusto que el empleado no le hubiera ofrecido envolverlas en brillante papel con motivos de Navidad para colocarlas debajo del árbol. Caminó arrastrándose con pesadez hasta la puerta de su casa. Decidió que guardaría el nuevo arsenal junto con las armas antiguas. Una pequeña parte de él pensó Me estoy volviendo viejo, demasiado. Estas son armas para un tipo de guerra y no estoy seguro de que sea como la que estamos librando. Otra parte, más convencida, dijo, tengo que recordar lo que aprendí cuando era joven. Todo sigue teniendo que ver con una sola cosa, el combate. 41. Dos reuniones sobre el mismo tema. La primera reunión y la única decisión que los tres sabían que debían tomar, el 20 de diciembre, 10 y 45 pm, hora estándar del centro, Chicago. 10 y 45 pm, hora estándar del centro, Madison, Wisconsin. 8 y 45 pm, hora estándar del Pacífico, Marin County, en las afueras de San Francisco. Alfa, Charlie y Delta en línea. Alfa escribió, Me da gusto que nos reunamos todos aquí de nuevo. ¿Les agrada lo que hemos hecho? Respuestas inmediatas. Sí, sí. Alfa continuó. ¿Estamos listos para actuar? Respuestas inmediatas. Sí, sí. Alfa sonrió. ¿Creemos que SOGOL 02 y la novia están jodidos a un punto considerable? Sabía que las respuestas estaban por aparecer. Sí, sí. Alfa continuó. Era el objetivo, ¿no es cierto? Bien, esta es la situación actual, en mi humilde opinión. Deberíamos honrar a Bravo realizando un ataque similar al que tuvo aquel desafortunado resultado. Deberíamos adoptar su estilo, lo que nos mostró, como un guiño a sus deseos. La forma en la que él abordó la situación debería servirnos de guía. Tal vez nos haga salir un poco de nuestra zona de confort, pero ¿qué mejor homenaje podríamos hacerle? Delta añadió, estoy de acuerdo con lo que propones. Me parece que debemos hacer justo lo que queríamos al principio. En sus casas, en las narices de la Gestapo. Imaginen cómo reaccionarán cuando lleguen a la casa de Sogol 02 y vean lo que logramos. Pudimos evitar que esto sucediera, se dirán, pero por supuesto no pudieron. Me cago de risa. Recuerden, Jack no dejó de destripar prostitutas solo porque la Gestapo lo buscaba. Esta será la más importante y jodida muerte en la historia de los asesinatos. Alfa sonrió, la más importante y jodida muerte. No podía estar más de acuerdo. Charlie comentó, Otro aspecto esencial, no nos apresuraremos esta vez. Será un proceso prolongado. Hablamos de por lo menos tres sujetos, pero podrían ser seis, repartidos entre nosotros tres. Me parece que SOGOL 02 debería ser responsabilidad de Alfa. Enséñale la lección que tal vez ya no recuerda, la que Bravo trató de hacerle entender. Yo tengo una marcada preferencia por la novia. Se me ocurren muchas cosas que podría hacer con ella y, de ser necesario, puedo encargarme de sus padres, sin dificultades. Por lo que nos ha demostrado con su dinámica labor, me parece que Delta tiene más experiencia con gente mayor. Por eso los abuelos, en especial el que jodió a Bravo, deberían quedar a su cargo. ¿Les parece lógico a todos? La parejita debería verlo todo. Venganza multiplicada. Opino que debemos conmocionar al mundo. He estado pensando, lo que sucedió en octubre no fue más que una derrota aislada. Muchos comandantes de Alejandro a Wellington y a Patton han transformado la pérdida en victoria gracias a una discreta y hábil maniobra. Deberíamos hacer lo mismo. Le preocupó un poco que hacer una analogía histórica les permitiera a los otros imaginar que era un hombre con estudios y que tenía cierto nivel en el ámbito académico. Le pareció que había sonado bastante como el profesor titular que en realidad era, pero luego pensó, Al diablo, si no puedo confiar en los muchachos de Jack, entonces ¿en quién? Añadió, Bien, ¿cómo lo abordaremos? Delta también sentía curiosidad, estoy listo y ansioso, quiero saber. Alfa se inclinó sobre su teclado, se sentía caliente, excitado, impaciente por regresar a la etapa de planeación. La anticipación era casi tan disfrutable como el acto mismo, tecleó con rapidez. Esto es lo que creo que debe suceder. Ellos nos invitarán a pasar. No deberán darse cuenta de a quién recibirán en su mundo. Tenemos que hacerles creer que se trata de un juego inocente, justo hasta el instante en que comprendan que cometieron un error. ¿Lo ven? En este momento creen que la amenaza es lo que ven en sus laptops, pero en cuanto salgamos de su vida imaginaria y entremos a la real, comprenderán que estaban equivocados. Y una vez en su mundo, podremos disfrutar un poco como Alex, gozar de todo lo que lo volvió tan famoso en la película preferida de Delta. Delta rió a carcajadas y en un gesto casi cómico tuvo que cubrirse la boca con la mano para apagar el sonido. Descubrió Naranja Mecánica un año antes en una sala local de cine de arte donde la proyectaron a pesar de las furiosas protestas de las feministas de la zona. Instó a los muchachos de Jack a verla y después tuvieron una encantadora conversación al respecto en el lugar especial de Jack. Recordó la frase que dijo Alex en la película, algo de ultraviolencia, eso es justo lo que debemos darles. Alex y sus drogos estarían orgullosos de nosotros y celosos también, pensó. Charlie se descubrió asintiendo con ansiedad, como un estudiante que de pronto ve desplegarse frente a él la respuesta a una pregunta compleja. Todos los antropólogos conocían esa película. El fallecido Stanley Kubrick, director y productor, era el favorito de los académicos que estudiaban los distintos tipos de desintegración social. Charlie y Delta miraron sus pantallas y vieron otro mensaje de Alfa. Sí, les informaré de todo cuando nos reunamos, justo aquí envió una dirección que los otros reconocieron de inmediato. A esta hora, en esta fecha, por favor, lleven con ustedes un libro que amen, así nos reconoceremos. Charlie y Delta tuvieron la misma idea cuando vieron la información. Perfecto, mejor que perfecto, extraordinario. Alfa siempre a la delantera. Alfa continuó. Charlie, por favor, consigue esto. A continuación apareció una fotografía y Charlie rió a carcajadas. Delta, esto es lo que deberás traer tú. Una segunda fotografía se abrió en las pantallas. Delta también se rió. A las imágenes le siguió una última orden: traigan los artefactos que más satisfacción les provean. Piensen en algo íntimo. Alfa pensó en llevar un garrote para poder percibir los últimos respiros que emitiera Sokol 02 y la Glock 9 milímetros que usaba para reprimir a sus clientes al principio. Siempre le pareció extraño que a las víctimas en potencia les diera más miedo morir con rapidez a causa de un disparo que de cualquier otra cosa que pudieran imaginar que Alpha les haría tomándose todo el tiempo del mundo. El arma los aquietaba, los hacía acceder a que los atara. Las víctimas de Jack deben de haber pensado lo mismo. Si obedezco, estaré a salvo. Naturaleza humana, solo errores. Te propongo un trato aún mejor. Elige la vía rápida y oblígame a dispararte justo aquí y ahora en lugar de darme la oportunidad de deleitarme contigo. Las personas son como borregos, son estúpidas, a la gente le da miedo tomar la decisión equivocada, pensó. Luego respondió vociferando directo a su pantalla, y esa decisión equivocada es justo la que toman. Dio fin a la sesión, feliz, satisfecho, sintiendo que una fatiga real reemplazaba a toda la energía nerviosa que lo había mantenido despierto en las últimas semanas. Alfa estaba listo para dormir y reunir muchas energías para los próximos días. 42. La segunda reunión. Los acordes finales y las voces que se elevaron al unísono en el acebo y la hiedra continuaban vibrando en los oídos de Rose cuando regresó a casa de la práctica del coro. Le daba gusto que los últimos ensayos hubieran salido bien y que la música que interpretarían en el servicio de la víspera de Navidad sonara tan perfecta como el coro podía permitírselo. Cantar lo relajaba, lo distraía, lo hacía olvidarse de lo que creía que estaban enfrentando, pero, cuando subió por los escalones del porche de su casa, formando columnas de vapor cada vez que su aliento chocaba con el aire frío. Los gozosos sonidos de las celebraciones de fin de año se desvanecieron y los sustituyeron oscuros pensamientos. Kate, Connor y Niki lo estaban esperando en la sala, sentados junto a un árbol rebosante de alegres adornos. Denme un minuto, les dijo Ross mientras se quitaba el abrigo y la bufanda. Luego caminó con dificultad hasta su oficina y llegó a donde estaba la caja de seguridad para sus armas. Tomó entre sus brazos el rifle y la escopeta, insertó en su cinturón la pistola que había recuperado en la estación de policía y colocó las latas de gas pimienta y el cuchillo sobre su laptop, la cual fue equilibrando al regresar a donde lo esperaban los otros. Sin decir nada, acomodó las armas y la laptop en el piso frente a ellos. Dejó que por un momento observaran e interiorizaran lo que tenían enfrente. Esto es con lo que contamos para defendernos, explicó. Tal vez podría conseguir más si fuera necesario. Kate se quedó mirando las armas por un largo rato. Odiaba todo lo que veía. Creo que estamos de acuerdo en que quienquiera que haya enviado a ese hombre a matarlos sigue suelto, incluso si sus razones para hacerlo nos parecen irracionales e incomprensibles, también siguen latentes. Hubo un silencio momentáneo. Uno de ellos está muerto, agregó Ross, pero creo que, al igual que el asesino cuyo nombre eligieron para identificarse, jamás se darán por vencidos. Kate sintió que el pánico se apoderaba de ella escuchó activarse todas las alarmas en su mente, como sucedía en la UCI cada vez que un paciente entraba en crisis. Es una locura. Es decir, ¿por qué? Se detuvo y miró a los otros. A ninguno le parecía una locura. Deberíamos traer a la policía para que les repitas lo que nos estás diciendo. Sugirió mientras señalaba las armas en el piso. Ellos sabrán qué hacer. Y estás. Pero entonces se dio cuenta de que solo estaba repitiendo algo que ya había dicho. Los detectives parecen pensar que Connor y yo cometimos un crimen, explicó Ross. E incluso si desearan ayudarnos, ¿qué imaginas que podrían hacer? ¿Dejar estacionada una patrulla afuera de nuestra casa a las 24 horas? ¿Crees que lo harán? ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Siempre? ¿Y si lo hacen, de qué manera piensas que eso podría ayudarnos? Preguntó Ross. Todos permanecieron en silencio. Los policías resuelven crímenes que ya sucedieron. Nosotros estamos lidiando con uno que podría suceder. Explicó. Además, interrumpió Connor. Ni siquiera sabemos si planean usar una de esas armas, dijo, señalando la escopeta. O una de aquellas, dijo y señaló la laptop. Nikki se había quedado callada, pero de pronto se inclinó hasta adelante. Primero miró las armas y luego dijo. Cierto. ¿Por qué deberíamos suponer que los asesinos se dieron por vencidos? ¿Por qué suponer que alguna vez lo harán? Kate sacudió la cabeza de forma violenta. Fracasaron. Su envidia terminó muerto. La policía está involucrada. ¿Acaso no dijeron los detectives que se estaban escondiendo? Sí, dijo Ross. Pero, ¿qué tal si se equivocan? O digamos, no que se equivoquen, pero piénsalo. Dijeron que se estaban escondiendo, pero ¿qué tal si estos individuos pueden ocultarse y seguir planeando un asesinato al mismo tiempo? Supongamos que a la policía no les importa que uno, dos, tres o cuatro hombres siguen considerando a Connor y a Nicky su blanco. ¿Cómo nos protegemos? ¿Qué hacemos? Deberíamos escondernos, exclamó Kate. Llegó el turno de Ross para levantar la voz. ¿Cómo? Estos tipos, los muchachos de Jack, solo tienen que ocultarse en Internet. Nosotros no podemos hacer nada más eso, nosotros tenemos que hacerlo físicamente también. ¿Cómo nos ocultamos y permanecemos juntos? ¿Y durante cuánto tiempo tenemos que enviar a Connor a un lugar y a Nikki a otro? ¿La familia de ella estaría de acuerdo? ¿Los enviamos lejos a casa de familiares distantes, de amigos? ¿Cómo dices? Hola, ¿qué tal? Por favor, cuiden a nuestro nieto o a nuestra hija porque los están buscando unos asesinos que, por cierto, tal vez podrían matarlos a ustedes también. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Quedarnos sentados aquí? ¿Esperar? ¿Qué vamos a hacer cuando aparezcan? Hola, muchachos, lo sentimos, pero Connor y Nicky no están en este momento. ¿Desean regresar más tarde? Su voz derrochaba sarcasmo y furia. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cambiar nuestros nombres? ¿Mudarnos lejos? ¿En dónde estaríamos protegidos? ¿En otro país? ¿Cómo nos aseguramos siquiera de que los muchachos de Jack no sea una organización internacional dedicada a matar? Rusty tuvo y luego miró a Kate. ¿Cómo lidian con una enfermedad en la UCI y con una infección, un virus? ¿Cómo se enfrentan a algo oculto y peligroso, pero que también es real y amenazante? Su pregunta hizo que todos se quedaran en silencio de nuevo. A Kate se le ocurrieron cientos de respuestas, pero ninguna le agradó. Necesitaríamos ser agresivos, dijo. Hacer exámenes para asegurarnos de que el diagnóstico es correcto y luego atacar a la enfermedad con vigor antes de que se apodere del paciente. Medicamentos. Procedimientos. Aplicar lo que se ha usado en el pasado, lo que podría funcionar en el futuro. Rosa sintió, tenemos que encontrar la manera de hacer lo mismo, les advirtió. Nikki se sentía exhausta, abrumada, meses de leer sobre asesinos, evaluar crímenes, de trabajar con Connor para encontrar la manera de aplicar la información y asesinar al conductor ebrio, luego la humillación y la vergüenza, y ahora... La incertidumbre de lo que le sucederá al siguiente minuto le pareció que era como tener los ojos vendados y esperar que el verdugo decidiera actuar. Jack aprovechaba la sorpresa. Las prostitutas en Wachapol no iban a dejar de andar en la calle. Él sabía dónde estaban, dónde estarían y cuándo serían vulnerables. Podía acecharlas según le conveniera, pensó Nicky. Llegarán pronto. Balbució sin pensarlo mucho. Kate volteó a verla. ¿Cómo lo sabes? Pues, en primer lugar, porque dentro de poco ya no estaremos juntos. Suponiendo que esto no haya arruinado sus solicitudes, Connor irá a alguna universidad pronto, y suponiendo que lo que arruinen a continuación no sea mi proceso, yo iré a otra universidad. Explicó Nicky, aunque tal vez ya lo hicieron y no me he enterado, pensó, pero no les reveló sus reflexiones, solo continuó hablando a toda velocidad, para ellos será un problema que nos separemos. Si tienen que casarnos en distintos lugares, el riesgo aumenta. Jack nunca dejó Whitechapel, o al menos a nadie le consta que lo haya hecho. Y en segundo lugar, lo más probable es que estén furiosos por lo que sucedió y eso los instará a actuar con rapidez, o si no, por lo menos pronto. Cualquier cambio en nuestra vida, en nuestros horarios, cualquier cambio que hagamos en nuestra identidad en Internet, todo eso les dificultaría las cosas. De pronto cayó y echó la cabeza hacia atrás. Tenía la garganta seca, apretó los labios, le dolió el estómago. Lo que acababa de decir le provocó náuseas y, sobre todo, la manera en que estaba pensando como una asesina. Ahora somos vulnerables y estamos juntos. Explicó sin prisa. Volvió a respirar hondo. De hecho, me sorprende que no hayan llegado ya. Confesó titubeando. ¿Qué te hace pensar que no han llegado? preguntó Ross, y señaló la ventana hacia afuera. La oscuridad, en cuanto lo hizo, un automóvil cuyas luces iluminaron los ornamentos de Navidad de las casas pasó por ahí, como ilustrando lo que acababa de decir. Kate sintió que se le dificultaba respirar. Ross sintió frío. Tenemos que decidir dónde queremos pelear, elegir un campo de batalla que conozcamos y luego llevarlos a él. No usó las palabras trampa ni emboscar, pero en eso estaba pensando. Los otros también. Connor miró el árbol de Navidad. Algunas de las luces rojas se reflejaban en su cara. Escuchó lo que Rosa había dicho y de pronto pensó, sé lo que debemos hacer. Estuvo a un microsegundo de balbucear su idea, pero se contuvo. Primero habla con Nicky. Miró a PM1 y a PM2. No estaba seguro de que estarían de acuerdo con lo que quería proponer. Por eso lo guardó para sí. Van a querer matarnos a todos, dijo Nikki. Lo sé. Fácil de decir, difícil de entender, y aunque no estaba del todo segura, tenía toda la razón. Gracias amigos por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo, seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos!